I want you to come back. Come back to hold me. Yeah. Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, en esta ocasión lo que os voy a traer es una petición de una suscriptora mía, que desde aquí la mando un montón de besitos y muchas gracias por hacerme esta petición. Y bueno, ella me dijo que en varios vídeos míos había visto carteritas y monederos y tal, y que quería ver todos los que yo tenía. Bueno, os voy a enseñar los que he encontrado, ¿vale? Porque bueno, yo las carteras, los monederos, etcétera, las meto en bolsos, no sé ni por dónde las dejo y no sé dónde tengo todas, ¿vale? Entonces os voy a enseñar las que he encontrado y si encuentro más y tengo bastantes como para hacer otro vídeo, pues os haré segunda parte, ¿vale? En principio voy a hacer solo esta, porque bueno, son las que he encontrado, pero como os digo, si encuentro bastantes más y me da para hacer otro vídeo, pues os las hago. Entonces, bueno, yo voy a enseñar las carteritas o monederos que he cogido por ahora, ¿vale? Bueno, el primero que os voy a enseñar es este de aquí, es de imitación de Prada, es así en un tono rosita, así como de plastiquito, y bueno, pues por dentro es totalmente rosa también. Trae aquí pues sus diversos compartimentos para tarjetas, aquí lleva pues para meter el dinero, lo que queráis, otro compartimento, otro más, y aquí pues lleva la cremallera para lo que es las monedas. Está muy bien, la verdad que es un tono muy bonito. Aquí tenéis otro bolsillito, ¿vale? O sea que tiene bastantes bolsillitos, está muy bien. Es un tono precioso, la verdad, está muy bien hecho, muy bien rematado y me gusta mucho, ¿vale? Es una carterita pues así de este tamaño. Cartera, billetero, como queráis llamarlo. Y bueno, este es el primero. Otro de imitación que tengo es este de aquí de Furla. Es en un tono verde. A ver si lo echamos para acá. Es ese tonito verde de ahí. Es un tono verde así oscurito. Y bueno, pues lleva todo de reflejitos en dorado. Muy, muy chulo. Aquí lleva también la chapita en dorado. Y por dentro, pues prácticamente como el otro. Para sus tarjetitas. Un espacio, otro más, otro. Este tiene más para tarjetas, eso sí, porque viene, como veréis, viene más tipo billetero en vez del otro que es más cartera, ¿vale? Así, y aquí lleva pues lo mismo, la ranurita para las monedas. También está muy chulo, es un plástico así duro, muy resistente y me gusta bastante. Bueno, otra cosita que os voy a enseñar, bueno, otra carterita es esta de aquí, es de Rip Curl. Es una marca de estas de pues, tipo de deporte, pero bueno, pues es como Neil, Billabong y todas estas más de surfer o algo así, ¿vale? Es esta de aquí, es totalmente negra. Por detrás viene igual, como veis viene así como rasgadita. Aquí lleva un bolsillito para las monedas, para que no tengáis que estar abriendo este. Y bueno, por dentro viene tal que así. Es rosa, flúor preciosa. Aquí tenéis dos plastiquitos pues para meter fotos, el DNI, la tarjeta, lo que queráis. Yo los utilizo para meter fotos. Por aquí tenéis bolsillitos, ¿vale? La verdad que por dentro es súper blandita, es como tipo piel, esta es muy muy chula. Y bueno, pues por aquí veis por aquí la marca y por aquí tenéis también para tarjetitas. Y en este lado pues volvéis a tener otros dos plastiquitos, ¿vale? Hay cuatro. Para que metáis también lo que queráis. Esta está súper bonita. Aparte que al ser en tono negro, por más que la utilicéis, no se ensucia. Como otras, pues que al ser de colores más claros. Pasa igual que con los bolsos, que a la mínima que los utilizamos. Y sobre todo las carteras que siempre están en la mano, estamos rozándolas. Pues esta viene muy bien porque no se ensucia al ser negra. Y es muy muy bonita. Bueno, otra cosita que tengo. A ver. Vale. De Calvin Klein tengo dos cositas, ¿vale? Que las tengo aquí en su caja para que no se me estropeen. Lo primero es un monederito. Bueno, yo lo utilizo como monedero. Cada uno lo utiliza pues como le parece. Es este de aquí. ¿Veis? Es el típico azul, ¿vale? Parece negro pero no es negro, es azul. ¿Vale? Viene todo con las letritas. Aquí en el... lleva el circulito, ¿no? Con la C y la K. Por dentro trae también su logotipo y bueno, pues es en ese tono marroncito que es como seda, ¿vale? Es chulísimo, la verdad que me encanta. Y bueno, como veis los tengo nuevos y los tengo en su cajita metidos para que no se estropeen. Este me gusta mucho. Esa es la primera cosita de Calvin Klein. Y luego después me cogí una carterita. Lo mismo, también está en su caja. Y me cogí esta carterita de aquí. Lo mismo, es en tono azul. A conjunto con el monederito, es chulísima. Trae dos aberturas, la primera es esta de aquí
que bueno, trae dos bolsillitos y para meter las monedas, su cremallera, ¿vale? Estas no son de imitación, ¿vale? Estas son verdaderas, estas me las compré yo, que a diferencia de las otras, pues me las mandaron de una página con una colaboración que sí que eran imitación, pero estas dos no, ¿vale? Estas dos son verdaderas. Vamos, es que no hay nada más que ver esto de aquí, que es como tipo piel, que vamos, que es que se dobla perfectamente, ¿vale? Y después la abrimos y tenemos otro compartimento que viene tal que así. Aquí viene pues con un bolsillito por si queréis meter ahí las monedas también. Aquí viene el logotipo otra vez. Y bueno, pues por aquí trae una aberturita, otra para meter tarjetas, más tarjetas. Y después viene aquí el típico pues para meter lo que son los billetes. La verdad que está muy muy chula esta cartera, es preciosa. Como os digo, súper blandita, muy cómoda y me gusta un montón. Y bueno, pues lo que os digo, me cogí las dos cositas a conjunto. Me gustaban en este tono. Pero bueno, hay también cositas de Calvin Klein en gris que están muy muy chulas y también están geniales. Bueno, el siguiente monederito que os voy a enseñar, este me lo regaló mi novio para el Día de los Enamorados el año pasado, o el anterior, creo que fue. El anterior, hace 2 años me parece. No, no sé, el año pasado o el anterior. Vale, lo mismo, también lo tengo en su cajita porque estas cosas pues no me gusta que se estropeen, la verdad. Ahí veis la referencia, con la etiqueta y todo. Y bueno, pues viene en esta cajita plateada. Es de Tous. Y bueno, aquí dentro pues tengo la cosita. Hasta luego. Lo que os iba diciendo. Viene esto de aquí, pues bueno, puede ser el certificado de autenticidad, ¿vale? Y todo. Y lo tengo también guardado en la cajita. Aparte del certificado que os dan del ticket, ¿vale? Por si tenéis algún problema. Y bueno, me venía en esta bolsita de aquí. Ahora sí, con sus lacitos. Y este monedero aquí tan bonito. Es precioso. ¿Vale? Mirad qué chulada. Es el osito de Tous en rosa fucsia. Cantosísimo. Es precioso. Viene con esta cadenita, ¿vale? Y con un enganche así tipo mosquetón, por si lo queréis agarrar en algún sitio del bolso, para que no tengáis que estar buscándolo, pues lo agarráis en algún huequecito que tenga el bolso y así lo encontráis más fácilmente. Y bueno, pues trae este llaverito, lo que es para abrir el monedero. Y bueno, pues todo el monedero es así, pero el monedero no es así de grande, ¿vale? Lo que es para llenar simplemente es esto de aquí, este trocito. Y bueno, pues por dentro viene así, rosa fucsia también, es como un tipo monederito para monedas, pero lo curioso que tiene y lo bonito pues es la forma del oso, la verdad, que está chulísimo. Y este cuando me lo cogió, como era el Día de los Enamorados, también lo sacaron en forma de corazón y en forma de flor, pero a mí el de corazón no me gustaba, me parece una tontería, ¿sabes? O sea, el Día de los Enamorados un corazón, nah. A mí si es de Tous me gusta que se vea lo que es el oso, que es la marca, ¿no? Y bueno, pues me regaló este que es precioso y no sé si lo había en otros tonos, pero bueno, yo como ya sabéis soy de rosa y me regaló este. Bueno, ese es otro de los monederitos. ¿Qué más? Bueno, os paso a enseñar este de aquí, que me lo compré hace poco y os lo enseñé en un vídeo de compras, es de Stradivarius. Y bueno, es en un tono así marrón camel clarito muy bonito y en tono amarillo flúor. Por dentro es así, aquí como veis todavía no he utilizado, trae para lo que es el DNI o fotos, como siempre os digo, para lo que queráis. Y bueno, por aquí, esto que lleva aquí gordito es para las monedas, lo voy a abrir, que trae dos compartimentos, ¿vale? Para meter moneditas. Y después por aquí pues trae todo para tarjetas, aquí lleva el logotipo Stradivarius y por aquí lleva para los billetes. Es chulísima, me gustó pues eso, sobre todo por el amarillo este flúor, que ya sabéis que se lleva un montón y me encanta. Y cuando me compré unas sandalias en Primark de este tipo, así, me compré unas en amarillo flúor y luego otras en este tono justamente, y la tira un pelín llevaba flúor, entonces me la cogí por eso y está chulísima, es muy bonita también esta. Otra que os voy a enseñar es esta de aquí, que es preciosísima también, ya la habéis visto en uno de mis vídeos. Es de la página lagaviotaonline.com y bueno, es preciosa. Es como tipo imitación a las de Desigual. Imitación no, pero vamos, es que se parece muchísimo. Yo si veo esto en escaparate de Desigual, pues me pienso que es Desigual, porque es que es exactamente, vamos, el mismo logotipo que trae los bolsos, el circulito este de colores, no sé, es exactamente muy muy parecido. Y bueno, pues esta trae por aquí una aberturita que la abrimos y bueno, pues trae todo para tarjetas. Por dentro viene así un tono marrón jaspeado. Trae dos espacios para tarjeta, para DNI, para lo que queráis. Por aquí lleva también su abertura.
Esta es la primera que trae, ¿vale? Y como veis, aquí trae otra, que esta es pues para las monedas, ¿vale? Lo típico, siempre suelen llevar lo que es para las monedas fuera para que no tengas que abrir todo el monedero cuando quieras coger simplemente pues una moneda. Es preciosa, me encanta. Creo que ahora la tenéis disponible en la página web por si la queréis coger. Y la hay en este tono rosa y en negro, pero bueno, a mí me gustó más la rosita. Esa por ahí. Otra más, bueno, pues es esta de aquí, esta es de Primark. Me la compré hace poquito también, hay varias que me las compré hace poquito y las vais a conocer porque os la he enseñado en vídeos. Y bueno, pues es esta de aquí, deciros que estas carteritas de Primark me gustan muchísimo, cosa que no me pasa con los bolsos, que me gustan menos porque son baratos, pero a la mínima se rompen, ¿vale? Se rajan por un sitio, por otro, se deshilacha lo que es el asa, y al contrario, pues me pasa con los monederos. Los monederos me encantan, vienen muy bien rematados, no se rompen absolutamente nada, por lo menos a mí, estos de este tipo, que son los que he probado. Vienen genial tanto para bolso grande como para los bolsos pequeños, cabe la medida exacta, yo todos los que tengo me valen estos perfectamente y me vienen muy bien, ¿vale? O sea que estos os los recomiendo. Y bueno, este es el último que me cogí, que es así en negro con topitos blancos. Lo abrimos y por dentro viene así, ¿vale? Lo mismo que todos para sus tarjetitas. Lleva aquí dos aberturitas para los billetes y aquí fuera nos trae para las monedas. Viene con dos compartimentos y está súper chulo. Y este, cuando yo fui, la había este tono en azul y después había otro con florecitas. Pero bueno, de este modelo suelen sacar diferentes, de varios colores, tonos, estampados, ¿vale? Y todos están genial. Otro que os enseño de Primark, que este ya está más desgastado, lo tengo desde hace más tiempo. Como veis, es exactamente igual, pero de otro estampado. Este ya lo tengo desde hace varios años, o sí, varios años por lo menos, o un año. Y es de leopardo, ¿vale? Es exactamente igual que el otro. No os lo voy a abrir porque, bueno, ya os acabo de enseñar los compartimentos. Pero es totalmente de leopardo. Lo he utilizado mucho, mucho, muchísimo. Me gusta mucho y sobre todo para los bolsos de verano me vienen genial. Porque, bueno, en los de invierno me da igual cogerme esto que los grandes porque me valen todos. Y lo utilizo menos. Pero en verano le doy un tute muy, muy, muy extenso porque me viene genial para los bolsos chiquititos. Y me gusta muchísimo el estampado. Más. Bueno, otro que os enseño es otro de Stradivarius, en tono flúor. Es este de aquí, llevo mucho tiempo queriéndolo y al final pues me lo cogí. Lleva el cordoncito en rosa flúor, el logotipo aquí lo tenéis y también rosa flúor. Este es simplemente un monedero, ¿vale? Que por aquí tengo una pulserita de la playa. Y bueno, pues aquí tenéis un compartimento, otro, otro y otro. Que para ser un monedero está bastante bien porque trae cuatro compartimentos que no trae solo uno. El típico monedero que lo abres y es solo un compartimento. Este trae cuatro. Y bueno, pues eso es un marrón así muy clarito, muy, muy chulo. Como veis es bastante finito. Y no sé, está muy chulo. Este también me gusta muchísimo. Más. Bueno, pues este de aquí, que lo mismo os lo enseñé en el vídeo de compras de Primark. Me costó 2 euritos solo, por aquí viene trenzadito y bueno, pues este se abre por aquí. Vale, lleva un clip de estos y se abre. Y bueno, pues viene por aquí para tarjetas, un bolsillito, otro y la cremallera. Este es más tipo monedero, me gusta muchísimo porque es súper fino. No pesa nada, el color me gusta muchísimo y ahora para invierno me gusta mucho el gris. Y bueno, como veis es súper súper finito, no ocupa nada. Este me gusta también un montón. Más. Bueno, pues os vengo a enseñar este de aquí, este es de blanco, si mal no me equivoco. Es este de aquí, viene así en como jaspeado, tiene un color así gris, rosita, marrón, muy chulo. Se abre por aquí. Y bueno, aquí como veis ya me lo he cargado, porque lo abrí y me lo cargué. Se quedó aquí el botoncillo, pero bueno. Trae por aquí para tarjetitas, una abertura y aquí... lleva otra, como veis, esto va separado y aquí trae otra aberturita. Y después trae esto de aquí, que es el monedero, el típico monedero de hace 1000 años, ¿vale? Que es de bolitas, si se abre así, y aquí pues es para las monedas. Me parece súper curioso por esto, más que nada. Y me gustó el monederito, pero me hizo mucha gracia el detalle este. Y este me lo cogí en blanco, en la tienda blanco. Más. Bueno, de Hello Kitty... tengo tres. El primero que me cogí es este de aquí, que es un monederito. Me lo cogí en el mercadillo. Me cogí 3 carteras, pero bueno, aquí solo tengo 2.
El primero es este monedero que es así negro, es de plástico total, pero bueno, me gusta. Trae para las moneditas, el plástico protector, aquí lleva una abertura, otra abertura y aquí lleva, como veis, lleva en medio una separación, ¿vale? O sea que tiene dos aberturitas para lo que son los billetes. Bueno, esto es que suena hasta plástico, ¿vale? Pero que no sé si me costó un euro o dos como mucho. ¿Dos euros? No, dos euros como mucho no. 3 euros más o menos, no sé, poquito, ¿vale? Y bueno, pues al ser de Hello Kitty, pues oye, lógicamente mucho más barato 3 euros que irte a una tienda de que vendan Hello Kitty y a lo mejor te pidan 8 euros por una cartera, ¿vale? Esta me costó 3 euros, 3 euros esta y 3 euros esta que os voy a enseñar, que la tengo aquí metida para que no se me ensucie, que es preciosa. Esta es así, como veis es un tonito así rosita clarito y todo esto viene en fucsia. Y esta lo mismo, otros 3 euritos. Por dentro viene así, para tarjetitas, el plastiquito. Y aquí lleva pues dos separadores. Está para las monedas, en vez de llevarlo aquí, lo lleva aquí dentro. ¿Vale? Ahí lo veis. Y esta está chulísima. Lo mismo, súper finita, como podéis apreciar. Es precioso el dibujo, me encantó. Y por 3 euritos, la verdad, pues que me cogí estas dos y otra roja que tengo en casa de mis padres. Pero bueno, se me ha olvidado traerla, pero es igual, pero en rojita. Bueno, otra de Hello Kitty que os vengo a enseñar es esta de aquí, que es preciosa. Me la regaló Elena para mi cumpleaños el año pasado, creo que fue, el año pasado. Sí, que desde aquí si me estás viendo te mando un besazo y muchísimas gracias otra vez, que me encantó, ya lo sabes. Y bueno, es esta chulada de aquí, como veis es de Hello Kitty. Está su lacito, que es de donde se abre la cartera. Es preciosa, la verdad. Y por dentro, pues viene así. Para sus tarjetitas, para meter el DNI. Aquí lleva una abertura, otra abertura. Para más tarjetas, otro plastiquito y por aquí lleva pues lo mismo. Aquí lleva su cremallerita para las monedas y aquí lleva esto. Como veis viene en rosita así como en raso, muy bonita. La verdad que es preciosa, viene así toda de leopardito, como leopardito pero con corazones. Muy muy bonita, la verdad que me gustó muchísimo, me hizo mucha ilusión. Me la regaló ella y la verdad que me hizo mucha mucha ilusión y es preciosa. Vale, esta es otra de las que tengo. Más. Bueno, pues tengo otra imitación de Furla, que también me la mandaron, es esta de aquí, como veis es preciosa, es como tipo charol. Bueno, es que esta es preciosa, esta me encanta, viene así en varios tonos, en lila, rojo, beige, rosita. Bueno, el logo que lleva es este. Y por dentro es tal que así. Vale, aquí tiene el plástico todavía metido y bueno, pues para tarjetas, todo para tarjetas, una abertura, otra más. Aquí lleva para las monedas, otra aberturita y todo esto lleno de, para las tarjetitas, ¿vale? Es preciosa, la verdad que es que por fuera me gusta muchísimo, súper bonita, me diréis que no, es preciosa. Y lo que os digo, es como tipo charol que tampoco se ensucia, o sea que está genial. Y bueno, ya por último os voy a enseñar este monederito de aquí que es precioso, me encanta. Viene todo así como con bolitas, pesa, ¿vale? O sea, es que este monedero pesa. No lo podéis coger, pero pesa. Parece que no, pero es chulísimo. Por dentro viene así totalmente negro. Pero lo que os digo, es que es un monedero que es que... ¿Veis? Cae por su propio peso porque es que pesa. Las bolitas pesan. Está chulísimo. Es hecho a mano. Creo que es hecho a mano, sí. Y me encanta. No me acuerdo dónde lo cogí, pero es precioso. Y este me gusta muchísimo también para llevarlo en los bolsos pequeñitos. Después os voy a enseñar este de aquí, que es de Puma. Lo podéis ver, Puma, es muy bonito. Me cogí esto de aquí y a conjunto un bolso para el portátil. Un bolso, es como un maletín de portátil, pero bueno, que os sirve pues como para quien lo quiera llevar para un fin de semana para llevar ropa o lo que sea. Yo me lo cogí para el portátil porque justo es la medida que tiene y me gustó un montón y es igual que esto, ¿vale? Es exactamente igual, negro, con cuadraditos. Me cogí esto y el bolsito porque me gustó un montón. Bueno, es así. Y por dentro, pues nada, viene así como tipo charol, para las tarjetitas, por aquí lleva una abertura, otra aberturita, y por aquí lleva para las monedas. Es preciosa, me parece súper elegante, el negro es un color que me gusta muchísimo, y así con este detalle en cuadraditos me parece muy muy elegante, y está muy chula. Y esa me la cogí. Y por último ya os voy a enseñar la que llevo ahora mismo, que es esta de aquí, os la enseñé también en un haul de compras. Me la compré en Bershka, rebajada me costó creo que fueron 7,99 o algo así. Costaba 9,99, me la llevé por 7,99 creo. Y bueno, sé que la había en este tono, en amarillo flúor y en negro creo. Pero bueno, yo me traje esta y en naranja, algo así. Y bueno, pues ya la conocéis, se abre por aquí. Vale, ahí llevo mi DNI y bueno, pues nada, para tarjetas. Aquí lleva una aberturita.
esto por aquí, y después aquí arriba trae una abertura dentro para el dinero, ¿vale? Y si queréis lo cerráis, y para no tener que estar abriéndolo, pues aquí trae otra aberturita para el dinero también, o para las monedas, ¿vale? Es chulísima, no pesa nada, es súper blandita, se acopla en cualquier sitio y me gusta un montón. Y bueno, hasta aquí el vídeo de mis carteras, por lo que veo son casi 15 minutos, o sea que me estoy pasando ya de hablar y hablar. Espero que os haya gustado, sobre todo a la chica que me lo pidió, que desde aquí la mando otro besazo y muchísimas gracias por la petición. Si encuentro más carteras, lo que os digo, y me da para hacer segunda parte, pues os lo haré, ¿vale? Y nada más, chicas, espero que os haya gustado. Abajo en comentarios, si queréis hacerme cualquier petición, me lo dejáis. Debajo de este vídeo o en mi página principal del canal, ¿vale? Porque luego me hago un lío y no encuentro las peticiones. Y nada más, que muchísimas gracias, gracias por verme, por estar ahí. Muchos besitos y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!